María Reina. Respecto a la Santísima Virgen, se pueden repetir las palabras que la Sagrada Biblia dice hablando de los tiempos del rey Salomón. A la derecha del trono del rey fue colocado un trono para la madre del rey. En verdad que a la derecha de nuestro rey Jesucristo ha sido colocado un trono para la Madre Santísima, que con su Hijo reinará eternamente. A María Reina se le pueden aplicar las palabras del libro del Apocalipsis: una gran señal apareció en el cielo, una mujer revestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. La Iglesia Católica proclama 12 veces reina a la Santísima Virgen en las letanías como reina de los ángeles, reina de los patriarcas, de los profetas, de los apóstoles, de los mártires, de los confesores, reina de las vírgenes y de todos los santos, reina de la paz, reina del Santísimo Rosario, reina concebida sin pecado original, reina llevada a los cielos. Y nosotros la queremos proclamar como reina de nuestros corazones y de nuestras familias en Colombia. El himno oficial de la Virgen de Chiquinquirá, patrona del país, dice así: Reina de Colombia por siempre serás. San Alfonso María de Ligorio, en su bellísimo libro Las Glorias de María, en el cual explica la Salve, dedica las dos primeras páginas a hablar de María, reina de misericordia. Dice así: Dios te salve, reina de misericordia. La Iglesia llama reina a la Virgen María, porque como dice San Atanasio, si el Hijo es rey, la Madre debe ser llamada reina y estimada como tal. San Bernardino afirma, desde el momento en que María dio su consentimiento para ser Madre del Redentor universal, mereció ser constituida reina del mundo y de todas las criaturas. Si es Madre del Rey del Universo, ¿por qué no puede ser llamada reina? Dice San Ruperto. ¿Cuántas son las criaturas que tienen a Cristo por rey? Otras tantas deben ser las que tengan a María por reina, añade San Bernardino. Oh María, exclamaba el abad Garrig, tú puedes disponer de todos los bienes del cielo y de la tierra porque eres la madre del rey y de todo lo que existe. Reina de misericordia, es un consuelo general para todos saber y recordar que María es reina suavísima, pero sobre todo clementísima e inclinada a dispensar bienes a nosotros, los miserables. Séneca decía que una reina manifiesta tanto más su magnificencia cuando mayor misericordia demuestra por los necesitados, y que al fin que se propone una buena reina es el bien de sus súbditos, y que en su reinado ha de preocuparse por alimentar pensamientos de compasión y beneficencia en favor de sus vasallos. ¿Y qué mejor reina que María Santísima? A ella no le ha encomendado Dios hacer justicia ni castigar a los pecadores, sino ejercer la compasión y el perdón. Por eso San Buenaventura enseña que los pobres pecadores podemos esperar confiados en que desde el cielo nos ayuda una reina llena de compasión y de misericordia. La Sagrada Biblia narra que la reina Esther fue ante el rey Asuero a interceder en favor de su pueblo para que no fuera exterminado, y obtuvo que el rey revocara la sentencia condenatoria. Si Asuero concedió a Esther el perdón por el pueblo porque la amaba a ella más que a las demás, también el buen Dios, cuando a María Santísima intercede por nosotros, los que merecemos castigos y condenación, le concederá el perdón y la ayuda que necesitamos, porque a ella la ama Dios, la estima más que a todas las mujeres de la tierra. Parece que hay una ley establecida por el Señor que se emplee especialmente misericordia en favor de aquellas por quienes interceda María. Pregunta San Bernardo, ¿por qué la Iglesia llama a la Virgen María Reina de Misericordia? Y responde que para que todos recordemos a María, que reparte los tesoros de la misericordia de Dios a manos llenas. Y añade, ¿acaso es que podrás, oh María, negar el socorro y la ayuda a los miserables si tú eres la Reina de la Misericordia? Cuanto más miserables somos, tan dignos somos de tu misericordia. Tú eres reina de la misericordia y yo un pecador y muy miserable. Por lo tanto, soy merecedor de que sientas por mí una especial compasión. Te suplico que sigas trabajando por salvar a nosotros, los pecadores. Por eso, la Iglesia el 22 de agosto de cada año proclama a María reina,
para que nosotros también entendamos que ella suplica por nosotros para que Dios tenga misericordia. Hoy es un día para que nosotros pidamos a la Madre que pida a Dios que tenga misericordia de nosotros, de nuestros países y del mundo entero. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.